Buenos días, hoy es 16 de enero y ahorita es en la mañana. ¿Cómo han estado, mis chulas bellas vecinas? Miren, yo ahorita me voy a hacer un cafecito de vainilla porque ya es hora de hacernos nuestro café para irnos a trabajar. Y yo me voy más tarde a trabajar por la razón de que siempre agarro mucho tráfico. Y cuando agarro mucho tráfico, pues prefiero mejor quedarme un rato aquí en la casa a hacer algo y no irme tan temprano, porque si me voy temprano llego a la misma hora cuando me voy tarde. Así que mejor me espero y ahorita me voy a hacer este rico cafecito para llevármelo tomando. Bien, bien sabroso que me va a quedar con de vainilla y le voy a poner también vainilla. También le voy a poner un poquito de vainilla de... Ahí está. Voy a poner un poquito de vainilla de eso. Ya estuvo mi cafecito. Por aquí lo voy a poner. Nomás que tengo secando mi licuadora en esta toallita. Y ahí la voy a dejar mientras. Ya. Cafecito listo ya. Con mi ollita de México, miren. Ahora es una olita de México. ¿Esta quién me la trajo? ¿Esta quién me la regaló? Ay, no recuerdo quién me la dio. Esa ollita. Ay, no me acuerdo. Bueno, pues las dejo porque me voy a poner a doblar un poquito de ropa en lo que se hace tarde. Voy a apagar esta máquina. Y la voy a poner para atrás. Las niñas ya se fueron a la escuela, ya nada más estoy yo con Maiko. Y ahorita estoy doblando un poco de ropa ahí en la en la sala. Y por acá, miren, yo ordené unos, no les había platicado, ordené unas. Tenía unas sillas que me faltaban forro y las ordené por Amazon. Fíjense que son unas buenas sillas. Porque unas buenas sillas, unos buenos forros para. Que no sé, ya ven que a veces como aquí llueve mucho, el agua a veces como que se hace para un lado y otro y se me mojan bien feo y se me llenan de polvo y con la tierra pues se hacen bien feas, pero todavía no checo si sí me llegaron las correctas, porque como que las veo bien grandotas. Son tres forros y el de la mesa no se lo había comprado y ahorita voy a checarlos porque no los había, ayer se me hizo tarde y ya no los chequé. Así que las dejo porque voy a seguir doblando ropa y checando, y voy a checar estos a ver si sí me llegaron las correctas. Al ratito nos vemos, mis chulas. Hola, chicas. Jason, Liz. Ahora vinimos al gym todo el familión. Miren, acá viene Jason y Liz. Y por allá viene la chinita y mi esposo. Ahora nos vinimos todos al gym a quemar calorías. Ahora no hubo cocina. Y y les cuento que la Ana Karen no vino porque pobrecita, ella jugó, tuvo práctica ahora y salió bien cansada. Dijo, no ma, yo no voy ahora. Chicos, digan hi a la gente. A las amigas, a las vecinas. Como Santerubíjes, ¿verdad, mija? Miren, ahí están las chiquillas.
la chinita. Y le dejamos. Chicas, buenas tardes. Yo ya llegué de la escuela. Me quité mi sudadera porque tenía mucho calor. Y ahorita, como les dijo mamá en la mañana, aquí iba a ser atún. So, mamá, aquí está. Uy, se me metió. Diles que les puse, mamá. Cilantro. Pepino. Uh-huh. Pepino. Apio. Jitomate. Cebolla y poquito elote. Y elote, ajá. Y luego atún. ¡Oh! Limón también. Pimienta también negra. Y luego también le va a echar, ¿cómo se dice? Vinagre. Vinagre de chile con vinagre. Para tener un buen sabor. Vamos a comer el día de hoy. Y ustedes le pueden echar mucho atún, pero si no quieren tanto atún, no le tienen que echar tanto. Nosotros sí le vamos a poner mucho porque ay, luego como a esta niña les gusta muchísimo el atún, queremos tratar de ponerle pues muchito. Cinco. Es que a esta niña les encanta, iba a hacer tostadas de ceviche. Iba a hacer tostadas de ceviche, pero que tenían ganas de atún, les gusta mucho, mucho la. Ok, chicas, so aquí mamá ya le está echando el atún. Deja pongo la pila para ver porque se nos descargó, se nos petateó la cámara. Así que vamos a ponerla a cargar porque mamá, yo creo que es más elote. No, es que a ustedes les gusta mucho el elote, mija. Ten, agarra la cámara. Espérame, agárrala. Tú ahorita la revuelves. Oye, mejor tú revuélvela porque luego no la revuelvo bien. Gracias a la gente que me dice que la chinita les gusta mucho, que ella es una muy buena bloguera. Pues qué bien que les guste. Qué bueno que les guste mi chinita, cómo les graba, cómo les platica. Ella, tanto como ella y nosotros, estamos aprendiendo día a día, pues, a hacer mejor videos, a hacer mejores en la cámara. Y, pues, ya ven que uno nomás es sabio. Y, pues, tratamos de grabar lo que nosotros podemos y cómo podemos.
Yo trato de hablar bien, pero unas palabras no me salen tan bien, pero ustedes ya me conocen. Sí, mi chin, que te conozcan como eres, ¿verdad, mi? Yeah. No, todas las personas que están allá afuera, que están viendo este video, cuando lo vean, porque todavía no, ahorita cuando yo lo estoy grabando, todavía no está subido, pero cuando ya esté subido el video y atrás de cámaras ustedes me están viendo, mirando este video, yo no soy perfecta, todas las personas no son tan perfectas, pero así nos somos y así nos vamos aprendiendo. A ser diferentes en los videos, ¿verdad? Todos no salieron perfectos. Y luego hay palabras que les voy a platicar una cosa de la chinita, que ella no sabía hablar mucho español antes. Había muchas cosas que ella no sabía y aprendido. Cuando le decía a tenedor, mamá no le decía tenedor, le decía, ¿me puedes agarrar esta cosita? No sabía cómo decir tenedor. Y le decía a Ana, ama, ¿cómo se dice? Le decía a Ana, dile a mi mamá, Ana era su intérprete, no le decía lo que me quería decir. Así que pues les voy a decir que la chinita le ha echado muchas ganas a los videos. Es que como vamos a la escuela de inglés y luego llegamos para atrás a la casa, español. Y luego casi toda la semana inglés. Y luego los sábados y domingos español. Y luego otra vez inglés. Y luego los sábados y domingos español. Pues todo eso que... Nosotros somos bilingüe. ¿Cómo? Bilingüe. 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 Ya, ese es dos. Y tú puedes hablar dos idiomas. Bilingüe. Bilingüe. Ya están las tostadas. Está lana. Voy a traer las tostadas. La... ¿Me echaste eso? No. Vinagre solamente. En el general, Google las tostadas. Yes. Pues chicas, nos admiramos al ratito. Cuando, pues ya están, cuando ahorita los. Cuando terminemos de disfrutar este. Yami, yami. Este, ¿cómo se dice? Ay. Este. Atún. Comida. Este atún tipo ceviche, porque. Pues es una comidita rápida y ligera. Dos de. Como es viernes y el cuerpo lo sabe, así que vamos a comer algo rápido y ligero y no pesado. Estamos tratando de comer comidas más ligeras, que de vez en cuando sí nos vamos a dar el banquete. Porque luego de repente dicen, ay, ¿cómo tragan? No, es que no es que uno no trague, es que cuando uno tiene que comer en la hora de la comida. Y ni modo que ustedes digan que no comen, todos comemos de la manera que comemos, nomás que yo les comparto cuando estamos a veces comiendo. Y a veces ya no les quiero compartir, porque luego van a decir, ay, esas tragonas se la pasan comiendo. No nos la pasamos comiendo, sino que es la hora que nosotros comemos nuestros alimentos, nuestra comida. Y es como ustedes, a la hora que ustedes comparten su comida. Mira, mamá, se mira bien bueno la cámara. Es como todo, uno tiene que tener una hora para comer. Yeah. Y cada quien comemos lo que queremos, lo que podemos. Y si hay personas que se cuidan, hay personas que no se cuidan en su forma de comer, pues lo bien por ustedes, y los que no, y los que se cuidan también bien, se les respeta. Pero eso de que cómo tragas, no, bueno, siento que no es. En primer lugar, no somos animales. En segundo lugar, uno come lo que uno quiere y lo que uno tiene ganas. Ya sea comida pesada o como sea, cada quien vamos a limitarnos nuestra forma de comer a nuestro gusto, porque cada quien queremos estar como queremos estar, nadie nos obliga. Así que nosotros cuando comemos, es la hora que nosotros... Vamos a suponer, si yo salí de trabajar y voy a hacer de comer, obvio que es mi hora de comida. No es que ya esté comiendo doble, sino que es la hora que yo de mi comida. Ya vamos a ese tiempo, cuando mamá ya está comiendo. Cuando llego de trabajar, por favor. Y ese es que a veces es el que les grabo y les comparto lo que yo hago, pero no es porque, créanme que no lo hago como para que digan que me la paso comiendo. Es que unas veces mamá empieza el video tarde y empieza cuando ya está cocinando. Exacto. Y ustedes piensan que cuando comemos cada ratito. Y como unas veces ponemos, sí, los videos juntos. Y en la mañana, cuando mamá ya está haciendo su café, agrava. Y piensan que ella está comiendo todo el día. Sí. Y yo escalado, y yo casi les grabo casi siempre en las tardes, y en la mañana la chinita es la que les graba. Les comparte pues sus videos, Y yo digo pues también, hay veces que yo no les puedo grabar durante el día porque yo trabajo.
si me diera tiempo, a lo mejor le grabaría más parte de mi vida, pues, ¿verdad? Pero, pues yo a veces las recetas, o no es que sea experta, pero lo poco que les grabo, pues trato de compartirles. Por si ustedes a veces quieren aprender algo diferente o quieren probar otra cosa, pues les sirve, ¿verdad? Pero no es que se la pase uno nomás come y come. Es nuestra hora de nuestros alimentos. Como ahorita, miren, llegaron de la escuela, las niñas no han comido nada y ahorita pues yo también casi me venían pisando los pies, llegaron atrás de mí. Yo llego derechitita a la cocina a hacer porque yo sé que mis hijas van a tener hambre. Y para mí mi prioridad es que mis hijas coman aquí en la casa. A veces sí comemos en la calle, no digo que no. Pero mi prioridad es hacer... Antes sí comíamos cada día en la calle. Mi prioridad es hacerles de comer y tenerles la comida hecha cuando llegan de la escuela. Así que pues les toca a ustedes, que es la hora que les estoy grabando, porque no tengo otra cosa que grabarles de qué voy a hacer. Bueno, entonces no se va, no va a tener chiste yo estarle grabando nomás que ande yo afuera o no sé, pues cuando salga, man, y si no, pues no, a mí es bien vagabunda, se la pasa de pata de perro en la calle. No, o sea que les trato de grabar un poco de lo... De todo, de lo que yo hago, pues, para acabar pronto. Bueno, pues las dejamos porque nos vamos a preparar nuestros alimentos, ya que Dios nos dio este pan, porque Dios nos lo da y gracias tenemos algo que comer, gracias a Dios, y vamos a preparar nuestra comida ahorita. Y espero que ustedes también vayan a comer algo sabroso. Aprovecho, le y si ustedes no hacen el ¿cómo se dice? El ceviche. No, el atún así, pues pásenme su recetita para hacerlo diferente. Yo también para probar algo diferente. Yo ya les dijo la chinita lo que le puse vinagre, la pimienta, sal, limón, vario limón. Pues todas las verduras que les dijo ella que le puse. Y ahorita le va a poner aguacate también, Anita, a la tostada. Miren, ella se las está preparando. Y Lali está dormida porque llegó muy cansada ahora. Llegó fastidiada, Liz. Ahora no tiene ganas de nada. Yo ahorita ratito se levanta y ella come. Chicas, así no, ya me las preparo. ¿No le vas a poner aguacate, mi amor? A ver, chécalos de ahí, hija. Parte tiene de aquellos. Salió medio feo. Mira. Es que así no, yo me la preparo. A mí casi no me gusta la aguacate. No. Muy triste. ¿De verdad, mi amor? A ver, ábrelo. Míralo. Nomás son partes, hija. Oh, a ver, papá, a ver, abre ese otro. A ver, dale ahí. Es que miren, hay veces pues que los aguacates no sirven. Yo no sé por qué hay veces que están bien buenos. Mira, todo prieto. Como mayugado. No. Está como todo maltratado, como si estuviera miren qué feo. Y ahora este no corta. De ayer le puse filo. Ha de estar duro todavía. A veces es mejor agarrar los duritos que... No prende esa luz de acá. Préndela, mi amor. Está bien. Bájate. Está más bonito este. Sí, ese sí, mira. Ya ves. Lo bueno es que ese sí sirvió. Chicas, provecho. Y yo voy a comer. La china ya va a comer, miren. Ay, me puse mayonesa en la frente. Cuando me estaba persignando. Dales pan a los que tienen hambre y hambre de ti. A los que tienen pan. Ese sí sirvió. Se ve bueno ese. Pero no corta la cochinada. Es que está todavía durito, como no está muy, muy maduro. Voy a ver si le saco algo, pero no sirve. A lo mejor una vez me puedo cortar uno porque luego yo me corto solo. Mira cuánto limón le puse. A la china le encanta. Ah, pues es que también tiene el juguito del vinagre. Por eso se ve mucho. Si a ustedes les gusta el ceviche picosito, le pueden poner vinagre. Okay. Chiles en vinagre picados, pero como aquí las niñas no... A veces están bien picosos si no los quieren picoso. Solamente le pongo el caldito. ¿Qué dijo mi epis? Miren, así quedan mis tostadas, ya preparadas. Yo, a mí, ¿saben qué pasa? Yo, se ve prietitas de como manchaditas, parecen caquitas, pero no es pimienta. Miren, a mí me gusta ponerle mucho pimienta encima. A mí me encanta la pimienta, no sé ni por qué, pero me fascina. No sé si sea mala o no sea mala. Ustedes coméntenme si es mala. Yo me encanta las ensaladas. A todo le pongo pimienta. Ya está aquí en la casa. Todos me regañan. Porque me dicen que ya estoy adicta a la pimienta.
y le puse a mis tostadas, miren, así se ven. Me gusta ponerles mucha pimienta. Y le puse el tapatío, la niña le gusta con Valentina, a mí me gusta con tapatío. Y le puse aguacate, pero ¿qué creen? Que teníamos 3 aguacates y de los 3 aguacates nada más sirvió uno. ¿Uno? ¿Dos? ¿Cuántos sirvieron? ¿Uno? Dos. Dos, se nos salió uno, echaba a perder. Todo prieto, así como mayugado. Y pues ya, nosotros ya estamos aquí todas casi en la mesa. Nomás falta mi esposo. Ahorita son las 4:15 de la tarde y él todavía no llega, llega más tarde. Por eso es que ahora vamos a estar solas comiendo. No, yo creo que no tarde en llegar, es viernes, a lo mejor sale un poquito más pronto. Y Lalis está dormida porque... ¿Le duele la cabeza, qué? No sé, no sé, ni platiqué con ella, llegó derechita al cuarto y se quedó dormida. La verdad no sé qué tiene, es muy raro que Lalis se duerma en las tardes. Sí, cierto, sí se duerme. Pero no seguido, así que constantemente, ¿no? A lo mejor anda cansada, como fuimos al gimnasio ayer y e hicimos mucho ejercicio, yo creo que eso fue. ¿Verdad? Y ya nos dormimos bien tarde porque le subió el video después de que llegó. Y pues yo pienso que se llegó bien cansada. Así que pues ahorita que despierte va a comer y nos vamos a ir al gimnasio. ¿No quieren ir ahora? Pues ahorita ya al rato van a cerrar. Ahora cerran a las 6, ¿no? O a las 7. A las 7. Cierran a las 7, creo. Así que pues voy a aprovechar a comer ahorita este platito de estas dos tostaditas. Y aprovecho a los que van a comer y a los que no, pues... Les ofrecemos, pero estamos tan lejos que no creo que vengan mis chules. Así que, pues, solo a disfrutar. Después de un día largo de trabajo, cansado y viernes y toda la cosa, pues ahora hay que darle gracias a Dios por estos alimentos y a comer, se ha dicho, porque hoy... Se lo mandamos por el correo. Y él va a llegar bien aguado. Pues sí, imagínate tú. Pues no sé. Qué valor el tuyo, chinita. ¿Con el fin de no mandar o qué? No les va a llegar a todos porque no van a alcanzar, nomás a unos, pero les va a llegar aguados o cambian la tostada y nomás le ponen el atún para atrás. Sí, ¿verdad? Ella acabó, bien sabrosa. Vamos a echar otra. Sí, vamos a echar dos. Pues ahí nos vemos, mis chulas, ahora te nos vemos, déjenme como. Miren, pues ya como ya terminamos de comer, que nomás fue la chinita, yo y Ana, y Liz pues sigue durmiendo. Del trastero, pero yo como nomás fueron tostadas, no fue mucho trastero, solamente los que usamos y donde piqué toda la verdura y sobraron estos pedacitos de aguacate. Y mire, sobró este ceviche, digo este atún, yo estoy con el ceviche, es que como iba a ser ceviche, todavía estoy duro con el ceviche, pero no, este atún sobró, quedó, oigan, no se los voy a mentir, pero quedó bien bueno. Otra cosa que se me olvidó decirles, que se le ponía, aparte de todo lo que les explicamos, póngale un poco de soy sauce, de esta. Miren, póngale un poquito, le ponen sal y ustedes le ponen poquita al gusto. Si a ustedes les gusta mucho, pues le ponen, si les gusta un poco, le dan un sabor, pero riquísimo. Yo le puse un poquito de esta, se me olvidó decirles. Como ya se me estaba pasando ponerle y me acordé, dije, chin, se me olvidó el soy sauce. Pero como según ustedes si les gusta, pónganle y si no, por igual no le pongan. A mí me gusta, le da un sabor bien bueno, bien rico. Y pues sí, sí le puse. Mire, nomás sobró este. Estaba como por aquí, yo creo. Y nos comimos todo ese. A la niña les encanta, a Ana y a la chinita les fascina. Todo lo que es de... No más que ahorita pues todavía hace frillito, no crean que es muy bueno hacer cada rato estas comidas porque son frescas y todavía hace frío, todavía se antoja lo calientito, pero sí teníamos ganas de algo ligero como el ceviche, pescado, algo así. Así que pues sí, decidí hacer esto y como es viernes pues ya ven que uno trabaja y ay, llega sin ganas ya de hacer nada de comer. O se come uno pues lo que sobra de la semana, me sobraron, todavía tengo nopales, todavía tengo sopa de arroz, todavía tengo un poquito de todo lo que cociné en la semana. Así que pues podíamos haber comido de lo que sobró, pero desde anoche me dijeron las niñas que tenían ganas de atún. Pues una comida rápida, ya saben, no hay como en una comida rápida, aunque sea ligera, sabe buena. Y por acá ya tengo las salsas, ya las voy a guardar.
Y yo creo que ya es todo. Ya nada más cuando llegue Juan, pues para servirle su lo que él va a comer. Y ya, comimos bien a gusto, bien a gusto. Y pues una comida rápida. Y ya no se ensució la estufa, miren. Ya no se me ensució la estufa ni nada de aquí. Así que pues ahora no voy a tener mucho que hacer. Solamente voy a lavar ahorita estos trastes. Este lo voy a tapar. Y a lo mejor las voy a vaciar en un... en otra cosa más pequeña. Y tapo las tostadas. Porque no sé si vamos a ir al gimnasio. Ahorita vamos a ver. Así que pues las dejo. Al ratito nos vemos. Hola, mis chulas. Muy buenas y bendecidas tardes. Miren, ya llegamos del gym. Miren. Llegamos ahorita bien puestas. Traigo mi chamarrita. Porque salgo bien protegida por el frío. Porque como está bien frío y sale uno caliente, sudado. Entonces hoy nomás fuimos Ana y yo. No les grabé porque pues ya saben nuestra rutina. Van a decir, ay Noemí, cómo friega con su gym. Pero sí es por el bien de nosotros. Nomás fuimos Ana y yo. Y solamente hicimos una hora y media. Y ayer también creo que hicimos también una hora y media. Lo importante es que no dejemos de ir. Liz hoy no fue porque no se sentía bien, ¿verdad, mija? ¿No te sentías bien? Entonces... no, hoy chulas, estaba bien cansada y bien cansada. Ah, pobrecita mi amiga. Ella, pobrecita, me ayuda bien. Mucho. Mamá, ¿te trajo velas? Sí, mi amor, dice que la... ah, mi esposo me trajo velas. Dice que fue a... platícale por qué, cómo te sentías. Llegué bien cansada de la escuela, mi chula. Yo llegué y pues la saludé y caí en la cama. Dije, no, yo voy a echar un sueño porque yo no puedo. Tenía un dolor de cabeza y luego... ay, como un cansancio horrible, mis chulas. Ustedes ya saben. Y entonces ya no les... ya ni comí con ellas. No me senté a comer con ellas. Me quedé bien dormida. Y hasta las 6:30 fue cuando me levanté, ¿verdad, Chini? No la quise despertar porque sienta feo. Yo digo, cada quien cuando llegas... yo, ella no es de las que llegue y se duerme. Que se duerma en el día cuando llega de la escuela, no. Y yo entiendo que a veces si llegas y te... quien no quiere saber de nada, no es bueno también despertar porque tú no sabes cómo se siente la persona. Y no la quise despertar ni le quise interrumpir su sueño porque dije, ya a lo mejor se siente mal. Y Diana dijo, vamos a ir al gym. Le dije, sí, hija, vámonos. Y nos fuimos. Y ahora ni la chinita fue porque se fue con mi suegra. Pero no tienes que comer dulces afuera. Pero pues le digo, no te agüites como quiera mañana. Y si no, pues ya el lunes se empieza de vuelta uno la rutina. Yo creo que el lunes no tenemos escuela. Uh-huh. El lunes me puede llevar mi esposo y ustedes se van un ratillo. O no, ya en la tarde cuando salga, salemos, yo salgo y nos vamos luego. Mientras ustedes hacen algo en la mañana o solamente Dios nos tiene preparado el lunes, todavía no sabemos, ¿verdad? Porque todavía no llegamos, pero le digo, pues mientras te sientas mal, no vayas. Si a veces llega uno, entiende y se siente bien aburrido. Uh-huh. Y ahorita llegó mi marido, ya viene apenas llegó, ahora no nos acompañó. Ángel le cortó la hoja. Creen, les voy a platicar que ahora todos aquí en esta casa vamos a ir al gimnasio. Antes no se vino. Créanme que hoy ya vamos a empezar todos aquí en esta casa a hacer ejercicio porque pues se dan cuenta uno lo necesita. No porque quiera uno estar exquisito o mucho menos, sino por el bien de la salud de uno. Ay, huele bien rico. Y ya decidimos ir. Miren, mi esposo fue a la Lowe's. ¿Y qué es esto? ¿Para qué es? Son velas. Oh, los lockers. Miren, vamos a agarrar lockers para el gym. Es que se guardan, se necesita guardar cosas y a veces uno necesita. Huele bien. Y la otra vez yo iba a sacar uno, pero no lo saqué por la causa de que no tenía esto. Así que dije, no, necesito primero tener este para poderlo sacar. Y dice que fue a la Lowe. ¿Es Lowe? Oh, sí. Dice que agarró velitas. Yo agarré muchas velas. ¿Fue a la Lowe? Oh, sí. Huele rico. Que a dólar estaban estas velitas. Estas estaban a dólar ahí. Las tenían como en especial, yo creo. Como ya son de la calabaza y de Navidad y todo esto, pues las ponen a dólar. Pero de todas maneras está bien. Este es un papel que voy a leer ahorita. Y me agarró cuatro, miren. Una de pumpkin y estos todos son los mismos. Huelen bien rico. Estos. Este de pumpkin, mira. Ya se las mostré esto. ¡Oh, esto huele bien bonito y fuerte! Dice que estaban a dólar. Pues está bien que me las haya traído. Y como pasó a cortarse el pelo, él ya tampoco tuvo chance de ir. Porque él ya nos está acompañando también y empezó a hacer ejercicio. Pues ya ven que también te ha pasado de peso. Y pues yo me siento contenta y feliz porque sé que pues todos vamos a luchar
por echarle ganas, aunque no va a ser diario, ¿verdad? Pero pues dicen que la esperanza muere al último. Nunca es tarde para empezar. Así que tenemos que echarle ganas de una manera, pues para echarle ganas todos, a motivarnos. Y ayer sí nos fuimos todos, hoy nomás fuimos, pues, como les digo, Ana y yo. Y miren, desde cuando andaba, discúlpenme todas las personas que no les he mandado saludos y que las he tenido en espera. Y una señora me dijo, ay, no me ha mandado mi saludo, no se me ha olvidado. Ya saben que si por una cosa y otra no les he mandado el saludo, hoy se los voy a mandar. Y quiero saludar, saludos para Fabi Mami, Remedios González, Angélica León y su mamá, que siempre nos miran, saludos. María Herrera, Verónica Díaz, Adsen, Rosa Porta, Daris Radmon, Dulce Rivera de Chapala, Jalisco. A lo mejor no supe decir ese nombre, Daris Rapdom, no sé, pero bueno, ya sabe quién es. Adsen, Gloria Espino, Olga Génesis, María Valle, Olga Génesis, Gloria Espino, Adsen, Dulce Rivera de Chapala, Jalisco, Daris Ramón, Rosa Porta, Adsen, Verónica Díaz, María Herrera, Angélica León y su mamá y a toda su familia que nos mira de donde quiera que nos miren. Gracias a todas esas personas que nos saludas por sus buenos comentarios y las queremos de veras de corazón. Les agradecemos que nos apoyan de esta manera y que a través de nuestras cámaras que nos miran, de nuestro teléfono, de nuestra cámara que les grabamos, pues nos hemos estado conociendo poco a poco con ustedes y espero nuestro contenido les guste, les sirva de algo y lo hacemos de todo corazón. Así que pues un saludo para todas ustedes y las dejo porque le voy a dar de comer a mi marido, ya llegó. ¿Le vas a dar de comer, Chino? Ya me está dando comer. Míralo, ahí viene todo pelón. Salúdame. Hola, buenas tardes. ¿Qué buenas tardes de comer? Dice tostada de atún. Bueno, nos vemos. Saludos para todas. Este fue mi outfit para el gym. No sé si se me mira, pero me puse una blusa de la Mountain High azul, unas mallas y unos zapatos, unos tenis. Y este es el mío. Este es mi outfit. Mi outfit. Outfit. Ahora, ok. No estamos, wow. No estamos en ballet. Ya hasta el ballet hizo de eso. Ya hasta el ballet hice yo. Ya estoy como la chivita cuando hacía ballet, la Liz. Ay, no, qué aburrido eso. A mí se me gustaba ver eso. Sí. A mí no. La chinita le está preparando unas tostadas a su papá porque ella dice que ella se las quiere hacer. Dice, no, ma, yo se las hago. Bueno, arrímate el platito, mi amor. No. Le digo que ya mi esposo cuando llega les pide a ella la comida, ya no me las pide a mí. Dice que para que se enseñen. Y si le gusta a ella, si no es sana, es ella la que les da. Ponle aguacate, hija, yo sobro. Mira esos pedacitos, ya nomás para que no se acabe, para que no. Agárrate el cuchillito que no está tan. Agárrate el cuchillito que no está tan filoso, ese, mi amor, ese mero. Uh-huh. Y le digo que ese mero las tenis. Que le digo a ella que eso le sirve a ellas, porque cuando les digo que a veces yo no llego temprano de trabajar, pues ellas ya no están inútiles para no hacerse de comer, ya saben qué es lo que tienen que hacer, ya no me da miedo de que digas, ay, pues les va a pasar algo, porque más o menos ya saben. Por ejemplo, si les dijo ya esta comida, les dejo ya la comida, si les dejo, por ejemplo, las tostadas o algo que no sea de calentar o un huevo, ya se saben freír. Y ahorita pues ya les dice a las niñas, más bien mi esposo, prepárenme la comida, es que yo llegué del gimnasio. Y siempre pues sabe él que yo llego cansada y pues les dijo a la chinita que se las preparara.
mi amor. Mira. Ay, papá, pues ¿por qué te levantaste, cuchita? Agarra el calcetín, hija. Aquel, íralo. Allá estaba. Cuchita. Es que estaba acostado aquí. Le encanta dormirse en el piso, así como tirarse de panza. Es como un papá. Le da mucho calor. Porque mamá tiene mucho pelito. A ver, voltea para acá. Juan. Ahora te dejaron bien guapetón. Ahora sí te cortaste la barba. Ahora sí te cortaste la barba como a mí me gusta. Todo el tiempo te dejas la barba bien grande y la verdad no me gusta. No good, no. Ahora good. Sí te dejaron como a mí y a todas, ¿verdad, niñas? Opinen. Opinen con el corte de pelo de su papá. ¿Sí o no? Así te debes de dejar siempre la barba. Mira, chicas, ya se los preparé. Ay, mi chinita. Ya tu padre de hambre no se muere contigo. Por lo menos ya le sabes preparar su comidita. Y estoy seguro que no se va a llenar también buenas. Hasta se me antoja otra. ¿Qué hace con la sal? Dale la sal y las salsas. Aquí tienen al papá bien chiqueado todas. Y a mí no, a mí yo les digo que yo me quisiera sentar y me arrimaran todo así como a él en la boca casi. A él casi todo le dan en la boca. ¿Tú haces la comida? Oh, mira, ya te voy a traer la salsa que te gusta. Sí. Ya sabe. La búfalo. A él le gusta con la búfalo. Yo ya sé que mamá se la sosa. Sí. Le gusta esa salsa, entonces yo no sé por qué a ti te gusta con esa. A mí casi no, pero bueno, cada quien tiene gustos. A mí me gusta más con la tapatía. Te gusta mucho con la búfalo. A mí me gusta con la valentina. ¿Verdad que sí? ¿La tiene mucho limón ya? Ya. You put a lot of mayo, chino. No, ya no. ¿Quieres otro limón? No. Pruébala y si no te gusta con ese, pruébala y ya te trae la chinita otro limoncito. Y si no, dale a tu papá. Quiero probarme. ¿Quieres más limón o no? Sí, les puse mucho. Tiene mucho caldito. Ver, de limón. Y Ana sigue haciendo tarea, mire. Pobre si Ana le dejan mucha tarea, ¿verdad, mi amor? Ya. Por eso ella casi no se involucra mucho en los videos así, entre así, porque siempre le dejan demasiada tarea y... Y ella pues siempre se enfoca mucho en sus estudios. ¿Qué tal están las tostadas? ¿Buenas o no? ¿También buenas, verdad? Sí, también. Les puse soy sauce. Poquitita. A papá le gusta el agua caliente. Le da bien buen sabor. ¿Te gusta el agua caliente? ¿A ti te gusta el agua caliente? Poquito soy sauce. ¿Quieres? No. Y ustedes cuando las preparen les digo pónganle y van a ver el cambio que le da. Le van probando según ustedes, les va gustando de soy sauce y quedan bien buenas. Hasta se me antoja otra, pero no, ya es tarde. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué les doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirles. ¡Ah! ¡Ay, chinita! No, pues ahora sí te sacaste. Tú estás buena para poner un carrito de venta, hija, de tacos, un carrito de tacos. No me la imagino. Hasta yo pensé que me iba a platicar algo. Paletas. Como tu mamá, hija. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué les doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirles. ¿Y de dónde agarraste eso? De Ay, no, pues ahora sí me sacaste la risa. Pero se me hace muy chistosa de que nosotros estábamos pensando que nos iba a platicar algo. Y salió con ¿qué va a querer? No, chinita, te vamos a poner un carrito de tacos por ahí, ¿verdad? Un puesto para vender chuchurucos. Y si no, pues baletas como tu mamá. No. Les grita. Bueno, pues nos despidemos. Espero sea de su agrado este video. No es mucho, pero lo poco que le grabamos lo hicimos de corazón. Comenten, compartan, no olviden darle su like y nos vemos en el próximo vlog. Adiós.